gracias. Estamos aquí empezando antes de entrar al aire con nuestro invitado. Cuéntanos, Aldo Liberato de Jacobis Buil. Sí, lo dije bien. Muy bien. Gracias bien. A nuestro invitado, el tesorero del Comité Directivo Municipal del PAN, a quien saludo esta noche. Y bueno, pues estamos hablando e invitando, y antes que nada, a nuestra compañera Alejandra Lara Gómez, que está nuevamente con nosotros. Te concentraste tanto en el nombre que te olvidaste de mí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por seguirnos en esta emisión más de Cuéntanos. Los invitamos también a que sigan participando con nosotros a través de sus comentarios en el Facebook. Bienvenido, Aldo. Para nosotros un gran honor. Muchas gracias por invitarme. Aquí estoy a su disposición. Cuando gusten invitarme otros días, también. Ah, bueno, pues ya. Espero que no sea la última vez, ni no, la primera ni la última, ¿no? Bueno, pues no habíamos tenido la oportunidad que estés con nosotros. Yo agradezco que dentro de la ronda de la gente, los partidos políticos que ya hemos invitado a algunos, bueno, pues hoy le tocó el turno a Aldo, el tesorero del Partido Acción Nacional, gracias al ingeniero Saúl González Solís, que sabemos que está trabajando ahorita en otras cuestiones, pero bueno, y la oportunidad para que tú puedas estar aquí con nosotros y hablar un poco del PAN. Platícanos, claro, ¿cómo ves al PAN en Veracruz en estos momentos, Aldo? Yo al PAN en Veracruz lo veo, la verdad, muy optimista, lo veo con ganas y con toda la energía para poder ganar. Creo que estamos en un momento clave para el Estado, y en todo Veracruz he visto la campaña de todos nuestros candidatos, no solo de Miguel Ángel, sino de los candidatos a diputado, de los candidatos hacia el Senado, y veo una campaña muy fuerte, una campaña muy sólida, y veo que estamos tranquilos de que vamos a poder ganar, y ganar bien, con la seguridad de que vamos a ganar con un buen margen de votos. ¿Cuál es la diferencia de esta campaña a las tres campañas que antes se dieron? ¿Cuál es la diferencia entre los candidatos y el tipo de campaña que están llevando? Pero para empezar, la primera diferencia es que ahorita vamos en alianza con tres partidos. Esa es una parte fundamental, ¿no? Yo creo. Antes íbamos solos, y cuando uno va solo cuesta siempre más trabajo crecer, ¿no? En la elección pasada del 2016, gracias a la alianza con el PRD, esos poquitos o muchos votos que nos dio el PRD, un poquito más de 100,000, nos sirvieron para poder ganar la gubernatura y nos dieron muchísimas diputaciones, ¿no? Y también en este caso, finalmente con la alianza con Movimiento Ciudadano, que se suma todavía el más, entonces creo que eso todavía nos da más confianza de poder ganar todavía más diputaciones, además que el año pasado, por ejemplo, ya ganamos pues más de la mitad del Estado, se ganó gracias a esta alianza, ¿no? Ahorita el PAN y, bueno, la alianza está gobernando más de la mitad de los municipios en todo el Estado, entonces yo creo que sí, eso nos da bastante confianza y creo que esa es una de las principales diferencias, ¿no? Oye, Aldo, ¿y crees que esto de las alianzas, de las coaliciones, llegaron para quedarse? Porque tú has dicho algo, ¿no? De que, bueno, veíamos que el PAN estaba fuerte en algunos momentos hace unos 5 años, pero quizá ahora con la consolidación de las alianzas, yo nunca me imaginé en su momento ver una coalición, una alianza del PAN con el PRD, por ejemplo, que son totalmente, o con Movimiento Ciudadano, pero más con el PRD, no me la imaginé, pero bueno, pues ahora, después de los ataques y todo lo que se da en algunos momentos en los partidos políticos, hoy son aliados. Yo creo que llegaron para quedarse y lo demuestra el acuerdo que se hizo, que es un acuerdo que está a 6 años. O sea, si ganamos la presidencia de la República y el gobierno del Estado, es una alianza que va a durar 6 años y que se va a tener que mantener. Vamos a tener que vivir con un gobierno de coalición, algo que nunca habíamos tenido, y vamos a estar 6 años con esa alianza. Es una alianza que ya está escrita y sí, llegó para quedarse finalmente, ¿no? Aunque muchos puedan pensar que el PRD le puede desdibujar un poco al PAN o Movimiento Ciudadano, pero finalmente creo que más bien no son las diferencias las que nos fortalecen, sino las cosas en común que tenemos todos los partidos, que es el bien común, la solidaridad y cosas, otras cosas de ese estilo, que finalmente sirven para que el partido sea más fuerte y la gente se sienta mejor representada también, ¿no? Okay. ¿Y tú ahorita estás saliendo en campaña? Yo siempre estoy en campaña, sí, en todas las campañas siempre he estado participando. ¿Qué has sí, escuchado sí. de la gente que al momento de que los candidatos se van y tocan puertas o se reúnen en algún punto? Pues yo escucho, la verdad, buenas opiniones de la gente. Veo que les ha gustado, por ejemplo, aquí en Veracruz mucho el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. La gente ha visto, sí, ciertos resultados. Simplemente mucha gente me ha dicho de la autopista a Minatitlán, Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, que se ve realmente la diferencia, cómo la tuvieron abandonada desde hace años, ¿no? Y, por ejemplo, la gente se entera del hospital infantil que hicieron en Veracruz y también la gente dice, bueno, pues eso es algo que no se había hecho, ¿no? Finalmente, ahorita están viendo que sí tenemos ganas, el PAN tiene ganas de gobernar y sabe hacer las cosas bien, ¿no? Y eso les da confianza y tenemos un buen ejemplo con Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿no? El trabajo que ha hecho en Boca del Río, se ve que es una ciudad
realmente de primer mundo, una ciudad con muchísima inversión, una ciudad que está siempre llena de hoteles, llena de turistas. Oye, qué bueno que tocas eso, porque fíjate que yo tengo amigos en Boca del Río y me dicen, oye, ¿cómo ven ustedes? O sea, la percepción tal vez no sea igual a la que tú tienes, claro, a la que viviendo yo, que somos de acá, de Coatzacoalcos, la tenemos. Y digo, yo tenía una buena, o tengo una buena percepción, por ejemplo, hacia lo que se ha dicho de Miguel Ángel Yunes Márquez, de que bueno, es el boom allá en Boca del Río, que las zonas hoteleras, pero me dicen, las personas que viven allá me dicen, tienen una mala percepción. Miguel Ángel Yunes Márquez sencillamente ayudó a sus amigos, los empresarios, los industriales, a detonar ese boom que quizás sí trajo empleos o trae empleos, pero realmente si tú te vas a las colonias de las partes bajas, viven como en Coatzacoalcos, sin servicios, sin poder tener acceso también a buenas salidas, buenas entradas. Digo, yo vivo acá, no sé qué pasa en Boca del Río, pero esa es la percepción que hay allá de la gente que pues allá radica, los que viven, ¿no? Ahí. Y quizá, digo, sea de gran beneficio lo que ha hecho él en el aspecto turístico, pero eso pues solamente va a beneficiar a unos cuantos, o no está beneficiando realmente a la gente. Yo creo que finalmente, por ejemplo, hay un boom turístico en Boca del Río, eso genera que hayan más empleos, genera que hayan más ocupación hotelera, que hayan más restaurantes, trabajen más, contraten a más gente, y además yo creo que la percepción... Pero que se muelen la gente de las colonias. No, porque a lo mejor es difícil que toda la gente esté bien en una ciudad, que todos vivan bien y que todos ganen salarios de 30,000 pesos para arriba, pero finalmente la percepción que tiene la gente en mismo Boca del Río creo que es buena, cuando finalmente el año pasado también ganó el PAN otra vez y ganó arrasando en las urnas, ¿no? Al igual que lo hicieron en Veracruz con Fernando Yunes, que la gente ve el ejemplo de su hermano y ve el ejemplo de su papá y finalmente arrasaron en las urnas, ¿no? Entonces eso... Y se eso, vio resultado en votos, el resultado porque se cuando ve, ¿no? Se entregan las actas de los regidores en Boca del Río, bueno, fueron como 10. Fueron como 9 o 10, algo así, de 13, ¿no? O sea, ajá, fue... O sea, un... entonces no... No toda la gente está contenta, pero tampoco no toda la gente se ha visto no beneficiada. Exactamente, ¿no? Además hay muchos programas en Boca del Río que se quieren instalar en todo Veracruz, como por ejemplo a los niños de primaria darles zapatos, útiles escolares, de uniformes completamente gratis, a la gente que está en a los muchachos que van a entrar a la secundaria darles unas tablets, o sea, finalmente son programas que sirven y ayudan a los niños más necesitados, ¿no? Y siempre se está viendo y tratar de mejorar a la calidad de vida de esas personas y de esas familias, ¿no? O sea, apoyar más los programas de asistencia. Claro, pero dárselos realmente a quien los necesita y que beneficien a las familias que están necesitadas de ese espacio, de eso, ¿no? Finalmente, por ejemplo, Boca del Río es uno de los pocos lugares en los que no hay pisos de tierra. Todo está para y todas las casas tienen piso firme, bueno, pues ¿no? Ahí estos y son empresarios, fíjate, me decían, eso que hablas de pisos de tierra, y me decía, si te vienes a ver aquí a Boca del Río, realmente eso que dicen que no hay pisos de tierra, sí hay pisos de tierra. Y digo, no, hay casas que no tienen piso porque carecen precisamente de esos apoyos y no les llegan. O sea, no sé, yo entiendo que hay una situación en que más han enfocado en Boca del Río los Yunes, claro, del PAN, el tema de apoyo al sector empresarial, que como tú dices, no todos han podido acceder a trabajo o a ganar buenos sueldos, pero aquí lo que yo entiendo que debe ser es de que se apoye más a la gente de escasos recursos, digo. Bueno, finalmente todos los partidos creo que su principal objetivo es ayudar a la gente más necesitada, ¿no? Y en el PAN uno de nuestros principales pilares es el bien común, ¿no? Que la gente esté lo mejor que se pueda. A lo mejor, como te decía, no se puede apoyar a todo mundo, es muy complicado apoyar a todo mundo, ¿no? Pero se hace lo posible para que hayan empleos, para que la mayor cantidad de gente posible tenga una despensa, tenga comida en su casa, puedan acceder a clases de música, por ejemplo, a deporte. O sea, hay que tratar de hacerlo para que sea lo más abierto posible y que alcance a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Oye, Aldo, ¿y cómo ves, qué opina la gente en el aspecto de seguridad para Veracruz? Digo, Coatzacoalcos, los últimos días, muchos problemas. Sí, la verdad, sí. Seguridad, y sí. Pero, ¿qué te dicen a ti? Digo, ¿cómo lo palpan? Pues la verdad, eso es uno de los problemas que más nos pegan, ¿no? No nada más aquí en Coatzacoalcos, sino en todo Veracruz, pero sobre todo aquí en la zona sur es la parte más complicada, ¿no? Yo creo que sí, la gente sí... Nos dice eso, ¿no? Que la seguridad no, la percepción que tienen de la seguridad no es tan
tan buena finalmente, aunque sí reconocen que se están haciendo, algunas personas me han dicho que reconocen que se están haciendo algunos avances, ¿no? Por ejemplo, la instalación de las cámaras que se están poniendo, bueno, que todavía no están todas, pero bueno, vamos empezando y se está avanzando, ¿no? Acaba de llegar la Policía Naval con 600 o 700 elementos hace poco, bueno, eso nos va a ayudar. Finalmente, ayer me enteré que mataron a una persona ahí, no sé si murió o no, con que era un periodista de Domeca TV. Estamos en condiciones graves. Sí, o sea, y son cosas que pasan, que pues hay que tener mucho cuidado también nosotros, en cuidarnos entre nosotros, pero poco a poco yo creo que sí vamos mejorando, ¿no? Yo también he visto, por ejemplo, antes el malecón estaba completamente vacío, ya la gente ya no salía a los bares, ya no estaban en los restaurantes y todo, y en los últimos 2-3 meses yo he visto que hay bastante más movimiento en el malecón, y ya los jóvenes se sienten un poquito más, pues más tranquilos, no mucho, pero se ha sentido un poquito esa diferencia, ¿no? Aldo, no sé si yo viva en otro Coatzacoalcos, pero lo que yo he visto, digo, no te estoy desmintiendo, descartando, pero en la percepción, a lo mejor tú tienes, y además, yo quiero comentar, tú fuiste víctima de una cuestión de un atraco, y eso, pues, lo viviste en carne propia. Digo, todos queremos que nos vaya muy bien a la gente, sobre todo, pues, a la gente más vulnerable, la gente que más lo requiere, no sé si estés de acuerdo. Yo creo que aquí en la cuestión de seguridad había que tomar dos puntos de vista y para ser objetivos, o sea, una cosa es la percepción de la seguridad y otra cosa es realmente cómo está la cuestión de la inseguridad, porque cuando tú te fijas en la percepción, yo, por ejemplo, quizás nada más he sufrido un asalto en mi vida, gracias a Dios, pero cuando tú te pones a escuchar noticias, dices, bueno, entonces mi percepción de la inseguridad realmente es muy grave. Pero si tú haces un análisis un poquito más profundo, la cuestión de la inseguridad es entre los grupos de la delincuencia organizada que se están peleando unos tipos de plazas. Además, no hay que dejar a un lado, obviamente, los robos, los asaltos, los secuestros. O sea, ese realmente es la inseguridad. Y de ahí yo creo que todo lo que se pelean los grupos es la percepción de la inseguridad. Entonces yo siento que ahí habría que ver realmente cómo es que nos está pegando la inseguridad y cuál es la percepción de la inseguridad que nosotros tenemos. O sea, yo entiendo lo que decía Miguel Ángel Yunes, y yo creo que ahí lo estás manifestando tú. Decía, es que hay una percepción de inseguridad, la que los medios nos dan. No. Él dijo, hay una percepción de inseguridad que los medios nos dan, que, o sea, como si nos echara la culpa nosotros de que nosotros informáramos, hubo un ejecutado, hubo otro ejecutado, No, es que yo a lo que voy, por ejemplo, el ejecutado de dónde salió, a qué se dedicaba, vaya, porque hay ejecutados que son honestos, que si eran trabajadores, y hay ejecutados que pertenecían a un grupo delincuencial. A eso es a lo que yo me refiero, que están en una guerra entre las bandas, ¿no? Claro. Pero bueno, es que a mí me parece que él haga, en lo personal, él que haga a juicio o a priori juicio sobre las personas. Al que balearon ayer. No, pues es que a lo mejor pertenecía a la delincuencia. Ese fue un asalto, ¿no? Es un asalto, no puedes hablar de que, bueno, es que vinieron y le dispararon a quemarropa. Y por eso ya es una cuestión de, ya pertenecía a un grupo, igual estaba lavando dinero, Yo en lo personal creo que no debemos juzgar a las personas. No, para nada, caso yo he visto que lo hace. Bueno, tendrá sus motivos, o a lo mejor él sabrá mucho más que yo. O quizás le pasa una mala información, que también puede suceder, o sea, puede pasar de todo, que él tenga una mala percepción también de las cosas, o que le lleguen a pasar unos malos datos, porque no creo que él venga directamente por cuestiones de trabajo, mataron a fulano en la Juan Escutia, voy a ir a ver de qué se trató y me voy a meter en la investigación, o sea, igual y él lee lo que a él le pasa. Claro. Y bueno, pues ahí yo creo que hace falta, atender y atacar el tema de la prevención en esa parte. Sé que no tienen una varita mágica el PAN o los gobiernos panistas para resolverlo. Y es que también sería una cuestión interna del municipio, está bien. Porque igual otra vez yo platicaba con unos amigos y dices que no, es que el gobernador está encargado de la seguridad, no es cierto. Todos también los municipios son libres. Los municipios Esto es algo de los tres niveles. De coordinación, sí. Y que hay tantas, o sea, tenemos como 10 policías aquí
y de los 10 realmente no se hace ninguno, una completa, porque ninguno está en lo que debe de estar. Unos están metidos en un hotel, otros están dormidos en los Ox, otros están dormidos en los Mamas, otros, o sea, todo el mundo está haciéndose tonto. Y realmente yo creo que también esa falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno nos ha venido a afectar. Yo lo principal que debe haber, yo creo, es la prevención, ¿no? Tratar de prevenir el delito, y eso es lo que al final les pega más a la sociedad, ¿no? Como decían por ahí, a la gente le afecta mucho, sí, los asesinatos, obviamente, y todo, ¿no? Pero que se metan a la casa de alguien a robar y le roben todas sus pertenencias, o que se lleven el carro de alguien y no lo tiene asegurado, o que lleguen y le roben la cartera y el celular a los chavitos saliendo de la escuela. O sea, eso le pega muchísimo a las familias, ¿no? Es gente, yo creo, a veces, que también perder un ser querido. No, claro, por eso digo, independientemente de que a lo mejor esté metido en esas cuestiones, pero ¿por qué no prevenir? O sea, digo, yo no estoy criminalizando, ni voy a criminalizar en este caso a las personas, ni voy a hacer juicios, porque no sabemos por qué, ¿no? Cada quien, ajá, y sabe el fondo de la olla, como por ahí dicen, un refrán. Gracias, Pepe Arana. ¿Cuántos ejecutó? 13. 35 ejecutados en Veracruz. 35 ejecutados, ¿verdad? Sí, 35, Zoom. Sí. Y bien, abajo ya no leo. Imágenes, esa es una percepción que, pues, yo creo que va a decir, fíjate, Miguel que Ángel, que muy, nosotros muy, tenemos, muy gráfica, ¿no? Pero muy gráfica. Una, muy gráfica la, hay una, la escena. Gracias, sí, Pepe. Sí. Pepe. Ya, con el número estaba bien. hay una encuesta de percepción de la inseguridad ahorita que acaba de salir, donde Chiapas es número uno, pero en disminución de la percepción de la inseguridad. Ah, ok. Pepe, bueno. ¿No? Bueno, el Pepe nos está haciendo gráficamente, pues, fotos muy duras. Y la, sí, verdad, la verdad, a veces, sí. A veces yo evito que se pongan, y bueno, pero esa es la realidad. Es la realidad, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahorita, claro. No podemos, claro, tapar el sol con un dedo. Gracias, Pepe, por las imágenes, muy oportuno, por el número de ejecutados. Sí. Y realmente en este año, por eso yo decía, tampoco quiero echarle la culpa, ayer comentaba que yo creo que es una responsabilidad, como dice Alejandra, de los tres niveles de gobierno, y si no hay una buena coordinación, porque uno es de un partido y otro de otro y otro de otro, sí, pues entonces a quienes nos afectan son a nosotros, a los ciudadanos, los, claro. Y los gobernantes deberían de estar conscientes que una vez ganando una elección ya no debe de haber colores, sino coordinación y cooperación, y cuando realmente los gobernantes entiendan que esto no es un juego, que no deben de jugar con la vida de los ciudadanos, yo creo que es cuando van a empezar a coordinarse mejor para poder dar un mejor resultado, sí, cuando, en general. Cuando alguien se vuelve funcionario público, ya es funcionario público de todos los veracruzanos, ¿no? Pues sí, ya pero, no es funcionario público de los panistas, o de los morenistas, pero, o de los bueno, perredistas, dicho, ¿no? Sea de paso, la mayoría, yo creo que el 99% eso no le queda. O sea, no asimilan, cuesta que ya no les son, cuesta mucho trabajo, que ya no son de un partido, que ya son y que están para servirnos a nosotros, y que nosotros podemos también como ciudadanos, pero hay falta apatía. Hay falta de información, hay apatía de la gente en poder participar, en poder exigirle a tu autoridad, no con gritos y manotazos, digo, con buenos términos, de decirle, usted está fallando en esto y nos falta esto, y tenemos creo que hacer esto, yo claro. Creo y que debe haber coordinación, y aquí también juegan un papel importante los diputados, senadores y también los regidores, ¿no? Porque son nuestros representantes, al fin fueron electos de manera, claro, popular, no sean como se... Pues, opinando en ese sentido. Yo coincido mucho contigo, ¿no? En ese aspecto de que se deben de coordinar los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y a veces también considero que tienes razón, cuesta mucho trabajo a veces a los tres ponerse de acuerdo y darle prioridad, por ejemplo, un presidente que es del PRI, un gobernador del PAN y un presidente municipal de Morena, a veces uno siente que prefiere apoyar a lo mejor a uno de su partido, ¿no? Uno del PRI prefiere apoyar a un gobernador que sea de su partido, y a lo mejor un gobernador del PAN prefiere apoyar a un alcalde de su partido también, ¿no? Eso creo que también nos afecta mucho, como dice Alejandra, ¿no? Eso le pega finalmente a la ciudadanía. Claro. A la ciudadanía, que somos los más afectados en eso. Y la inseguridad crea no nada más problemas, ahora sí que literalmente de inseguridad y de salud, ¿no? Finalmente crea problemas de que la gente no sale a las calles, la gente se va de las ciudades, la gente deja de salir a consumir, y eso genera que haya temor en la ciudad, genera que no haya economía, que no circule, no haya circulante, no haya dinero ni nada, ¿no? Es una cuestión bastante grave, y es lo que más le afecta a la gente. Como dices, se pierde la vida de una persona, y pues es lo más preciado que tiene alguien, ¿no? Lo más grave. Así es. Oye, Aldo, ¿y cómo ves ahorita a la estructura específicamente de aquí del municipio, del PAN, con todo lo que viene? La diputación local, viene también la diputación federal.
Bueno, el tema de Miguel Ángel Yunes Márquez, bueno, pues ahí está. Y creo que es a nivel estatal, pero a mí me interesa mucho saber cómo está el PAN ahorita con las candidaturas locales. Locales. Pues yo también los veo que es un partido, están bastante bien. Ahorita las candidaturas de los tres partidos, del Frente. La maestra Nora finalmente es una persona que nadie nos puede decir que no la conozca, yo creo, es una persona muy respetable, una persona que una persona de trabajo, que ha demostrado que fue funcionaria en la última administración y realmente hizo un buen trabajo, ¿no? Igual su suplente, que es la maestra Marta, también es una joven muy preparada del partido, que también hizo un buen trabajo como funcionaria en la última administración, ¿no? Y bueno, me hacen caras medio feas, pero bueno. No, Están leyendo, sí, está bien. Un saludo a Martita, que hace un rato estaba en campaña con su bebé. Sí, sí, sí. Anda en campaña con su bebé trabajando y todo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos algunos saludos. Sí, claro, sí. Por aquí, Pati Sam, licenciada Alejandra, pero hay mucha gente que no es delincuente y también ha sufrido las consecuencias. Sí, también lo dijimos. Estrella Septién, Mario Finder, Eloy Escalante, muy cierto, licenciada Alejandra. Sería bueno saber quiénes pagamos a los policías que están en el hotel La Federación. Uh-huh. Moisés González Marín, Memo Bello, Juan Quijano González, Esther Mata, licenciada, excelente tema. Este es un problema de los tres niveles, pero no se ponen de acuerdo por ser de diferentes partidos. Se les olvida que al asumir el cargo dejan de ser partidos o siglas. Claro, ojalá que cambien, ¿no? Y que realmente reconozcan que nos están sirviendo los ciudadanos y que habemos ciudadanos que somos de otros partidos, algunos partidistas y bueno. No debe importar. Bien, José María Estrada, gracias, ingeniero José María Estrada. Saúl González nos está viendo, el líder del PAN, un saludo. Presidente. Ingeniero Víctor Nazariego, Pepe Chun, Jael Arana, Mujeres Guapísimas, M. Soco, Bernardo Jiménez Cázares, Julio Bro, difiero con usted, señor Aldo, lo más importante es que la seguridad está cada día peor, dice. Estrellita Vargas, saludos Aldo, Elena Sánchez y José Roberto Ramírez también nos envía saludos. Muy bien, algunos compañeros panistas ahí. Respetarle sus puntos de vista, por sí, supuesto, claro, ¿no? Finalmente, sí, todos somos libres de opinar, no hay problema. Claro. Oye, Aldo, yo tengo una inquietud. Dime. No te vayas a ofender, tampoco se vaya a ofender usted, ingeniero Saúl. ¿Vas por la presidencia del partido? Me gustaría ser presidente del partido, sí. Llevo finalmente ya muchos años ahí en el comité. ¿Cuántos años tienes dentro del comité? Pero ya estás picando piedras, estás trabajando, lo mereces. Sí, 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 sí. Sí, he trabajado, ya estoy trabajando, he hablado ya con muchos compañeros, he hablado ya con muchos compañeros y tengo el respaldo de mucha gente, sí, finalmente sí, ¿no? Como les decía, ya llevo 10 años en el comité, empecé en el 2009, si no me equivoco. ¿De ser panista cuánto tiempo? Desde 2001, desde que llegué a Coatzacoalcos. Me inscribí en el 2001, entré como adherente, en el 2004 ya me hice miembro activo. Y participaba así, pero no muy a fondo, ¿no? Mi papá era el que más estaba metido como representante general y cosas así, ¿no? Pero ya en el 2009 me invita el ingeniero Eliseo Guzmán a participar ahí en su comité. Entré como secretario de afiliación, si no me equivoco. Después fui secretario de asuntos electorales. Después con Miguel Brito fui oficial mayor. También fui secretario general. Y ahorita con el ingeniero Saúl primero fui secretario de asuntos electorales y ahorita tesorero. También soy consejero estatal ahorita del PAN. Y pues sí, finalmente me gusta estar en el partido, conozco ya bien todas las áreas del partido, los conozco muy bien, la parte de tesorería, la parte electoral, nada más me falta ser presidente y finalmente sí me gustaría, ¿no? La verdad, ser presidente. Falta todavía, primero tenemos que acabar este proceso, no podemos desgastarnos ahorita en un proceso interno, primero tenemos que cumplir primero con y ya posteriormente pues ya veremos cuando salga la convocatoria, a ver qué respaldo tengo. ¿Serías un buen presidente? Yo creo que sí, haría un muy buen papel, yo creo que sí. ¿Por qué dices eso? Porque siempre he trabajado en el partido bien, con muchas ganas. Siempre veo que los militantes y los mismos compañeros del comité siempre se respaldan en mí. Finalmente tengo una ventaja que no soy casado. No tengo hijos, no tengo la verdad muchas responsabilidades en ese aspecto. Entonces le puedo dedicar... Le puedo dedicar bastante tiempo al partido, ¿no? Y eso, pues estoy en el partido, como ven ahorita me hablan para una entrevista, bueno, puedo, yo tengo la disponibilidad de venir, ¿no? Y hacen un cartel disponible. Disponible, sí. Disponible como dirigente. Como dirigente, sí. Oye, Aldo, yo sí te voy a hacer dos peticiones si llegas a ser candidato a la presidencia del partido, y es que traten de que realmente lleguen a ser regidores auténticos panistas, que realmente estén los panistas
que han trabajado, okay, que merecen estar ahí, y no porque, y el grupo de Miguel Ángel Yunes quiso poner a este, pues aquí es el candidato a regidor. No, que el grupo de Yulen Rementería, pues aquí está, sin tener trabajo, porque yo creo que, digo, y eso es para todos los partidos, pero en el caso tuyo, claro, pues como estás aquí como invitado, sí me atrevo a hacerte esa petición, digo. No sé si estés de acuerdo, Ale. Algunas posiciones se las adjudican gente que realmente no trabaja, ¿o? En los últimos años, en las últimas candidaturas a regidores que hubieron, por ejemplo, en el 2010 y 2013, como los hubieron candidatos externos que tuvimos, y ellos lograron meter algunas personas como regidores que al final no eran panistas ni nada. Pero en esta ocasión, la vez pasada, en el 2017, si no me equivoco, 2017, se llegó a un acuerdo de que todos iban a ser militantes panistas. Y si ustedes ven la planilla, desde la síndica, bueno, el candidato obviamente no era panista, es Chucho Moreno, no era panista, pero era del PRI, ¿no? Se quedó en el PAN. Y después la síndica fue la señora Maritza, que es militante de hace muchos años también, una señora de mucho trabajo. Después viene la señora... ¿En dónde? Perdón, porque yo nunca la veo. Pues sí, he participado en las asociaciones civiles, por ejemplo. Ella ahorita. Bueno, trabajo de partido. Claro, pero trabajo ella. Trabajo de labor social. Sí, labor social. Ha hecho mucha. Hace mucha labor social ella en el hospital comunitario. Ella ha trabajado mucho para el área de quemados que están haciendo ahorita, por ejemplo. Después tenemos a Martín Patiño, que es un militante de. Pues de toda la vida, él, ¿no? Sí, lo he visto. Sí. Y la señora Blanca, pues también no se puede decir otra. Después venía yo en la planilla. En y la te quedaste, ya me quedé rayando ahí, pero bueno, ni modo. En la posición número 4, si no me equivoco, iba Rosy Guzmán, que también es una militante de hace muchísimos años. En la posición número 5 iba Miguel Brito, que fue presidente del partido. En la 6 iba Lilia Cruz, si no me equivoco, que es hasta consejera nacional, y es de las fundadoras del PAN aquí de 1986, algo así. Lilia Cruz Jacome. Ah, mira. Después venía mi Lili, ¿cómo no quedó de regidor? O sea, finalmente, en la vez pasada sí se trató de que fueran militantes, una planilla de militantes, ¿no? De militantes panistas y de gente reconocida del PAN, ¿no? Así es, bueno, pues ojalá, con todo respeto, yo conozco mucho a los panistas, digo, todos son mis amigos, no sé si yo sea amigo de ellos, pero realmente hablo y digo, porque esto en los partidos políticos deben estar quienes tengan, y además que al final sería otra segunda petición, que no sean entreguistas, ¿sabes por qué? Porque muchas veces, si son oposición, o sea, son panistas, pues van a ver, a fiscalizar, pero pues resulta que son entreguistas muchas veces, digo, con todo respeto, para ellos, pero realmente su labor no se ve como un auténtico regidor. Sí, no se ve como si fuera una auténtica oposición, ¿no? Y así pasa con otros partidos, ¿no? Sí, digo, claro. No voy sí, a satanizar al PAN, ni yo creo que en esa parte... Es un error común que pasa ese, ¿no? Muchas veces, yo considero que se pueden llegar a sentir solos, ¿no? Por ejemplo, los regidores, que a lo mejor, por ejemplo, la independiente, pues es una solita, ¿no? Que ella puede pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo contra los otros 13 o 14 integrantes del cabildo, ¿no? Entonces, sí, pero a lo mejor... incluso, bueno, yo sé que ahora la independiente está más identificada con el PRI y se supone que debe tener una figura totalmente diferente. Bueno, yo lo puse como ejemplo, no estoy diciendo pues, que no, esté, ¿no? Bueno, dice porque está solita y eso, bueno, no estoy diciendo. Quizás si ella tenga igual y tiene un modo de pensar similar a ciertos PRIistas, pero yo no creo que la independiente sea... ¿Sí? Sí, no, yo ese día que la entrevistamos la vi... Independiente realmente, independiente. Sí. Yo también considero que ha sido independiente. Independiente, pero con guías espirituales, ¿no? Como todos. Sí, claro, pero, como siempre. Saludos. Pues por aquí Jesús Caloca, Delfos Ríos, Beatriz Maza, Mati Fer, dice Aldo, y en finanzas, ¿qué tal anda usted? ¿Sí dará buenas cuentas? Saludos a Brito, ahorita nos contesta, saludos a Brito Castro, Walter Valdés, excelente invitado, Rocío Rojas, metieron a priistas que tuvieron regidurías, pero seguro estoy que ni sus cuotas pagaron. Ahí tengo un dato ahí, fíjate. A ver. Seguimos antes, con los saludos. Guadalupe Bull, Alicia Todd, Alejandra Arana, saludos al panel, Daraís Beiza, Esther Martínez, el licenciado Aldo, siempre ha trabajado, se le ven las campañas, merece un lugar, ni otros que no han culminado con las actuales, y los que salieron, llegaron y se sentaron y ni sudaron. Un saludo a la licenciada Alicia Todd. Ni sudaron y le dieron hueso. Okay. Le dieron hueso. ¿Cómo ves? A ver, ¿qué tal andas en finanzas, amigo? Bien, finalmente. Que empiecen a pagar sus cuotas. Sí, no, los regidores siempre pagan, al final terminan casi pagando todos. Oye. Los que son panistas realmente sí pagan. Sí. Los que a veces sí, alguno que otro que no es panista luego no paga. Pero en general sí terminan pagando sus cuotas. Oye, fíjate que yo tengo un dato desde el Comité Ejecutivo Estatal del PAN, donde me dicen
que dos personajes aspiraban a ser candidatos en esta ocasión, solo que la directiva estatal vio que en sus carteras pues no se quisieron desafanar mucho de lo que, del dinero. No había mucho. Debe mucho. Y le dijeron, a ver, bueno, pues sí, quieres ser candidato, pero tú tienes esta deuda con el partido, no has cumplido, y entonces, ¿o la das? Es que nuestros estatutos y reglamentos nos marcan que si un funcionario público tiene que pagar un porcentaje del dinero que percibe. Por ejemplo, un regidor debe pagar el 10%. Si no paga ese 10%, no está cumpliendo con sus obligaciones y no tiene sus derechos a salvo para poder participar como candidato. Bueno, ni para candidato interno del partido, por ejemplo, para presidente o para un cargo interior. No, pues estaría bien. Pues que ¿sí? No se sientan los ofendidos, digo. Si sí, no finalmente, pagaron es porque no abrieron pues sí, la cartera. Claro. Ya ha pasado muchas veces, pagar, ¿no? Finalmente llegan al puesto, finalmente ganan bien, y no hacen el mínimo de pagar sus cuotas, que es el 10%, realmente no es mucho para lo que se están llevando, realmente. ¿No? Así es. Y de lo que sabemos que se lleva. Más. Bueno, más. Eso ya no sé. Oye, Aldo, pero en ese sentido, ¿se le negó la posibilidad a alguien? ¿Qué sabes tú? Yo de la verdad no sé. De esa desconozco quién se haya ido a presentar allá con esas características así. Puedo suponer de alguien, pero no estoy seguro. Entonces mejor no digo el nombre. Por aquí no mejor vamos no digo nombre. Pues, si no, al rato me hablan por teléfono y no, mejor son para medio sensibles. Pero bueno, que cumplan, ¿no? Eso es algo que está estipulado. Sí, siempre hemos tratado de que todos cumplan, ¿no? A veces es difícil porque cuando alguien no es militante, pues no tenemos ningún derecho legal contra él. Porque como no es militante, no podemos atacarlo de ninguna forma, ¿no? O exigirle nada. Pero ¿no? Sí debe de haber como. Es como un compromiso moral. Finalmente se vuelve como un compromiso moral. ¿No? ¿Eh? De que, bueno, me eligieron, soy parte, ahora tengo que cumplir porque, pues, ellos. Aunque han habido excepciones, ¿eh? Sí, lo han hecho. De que personas que han llegado a ser regidoras sin ser militantes y que pagaron sus cuotas bien, sin ningún problema, inclusive apoyaban para los eventos, comprando refrescos, cosas así y todo, ¿no? Que se portaron bien y hay otros que de plano llegaron, se sentaron y dijeron, yo al PAN no le debo nada y aquí es mi al bronca. Contrario, el PAN me debe a mí. El PAN me debe a mí porque gracias a mí hicimos esta votación, ¿no? Y se sientan. Ay, mira. Y órale. Nunca los volvemos a ver, ¿no? Ah, eso también pasa. Eso también pasa. Eso ya en privadito se los digo otro día. Ah, bueno, otro día. Otro día, o sea, hoy no. Él ya tiene disponibilidad de venir. Sí, sí. Oye, Aldo, ¿pero para qué sirve? Digo, porque pueden estar ofendidos de aquel lado y digan, no, pero yo para qué le voy a dar al PAN si ellos tienen mucho dinero, yo para qué. ¿Para qué sirven las cuotas? No, el dinero, en el partido no hay mucho dinero, eso es mentira. Recibimos ciertas prerrogativas, pero con ese dinero tenemos que pagarle a la secretaria, tenemos que pagar la luz, el teléfono, el agua y los gastos necesarios para que funcione la oficina. Al final nos viene quedando una pizcachita de dinero que apenas si sirve para hacer algún evento del Día de las Madres o algún evento del Día del Niño y cosas realmente muy pequeñas, ¿no? Entonces cualquier apoyo de los regidores o de algún otro funcionario, pues siempre es bueno, ¿no? Y muchas veces financiamos nosotros mismos del comité, apoyamos entre todos para poder hacer los eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una asamblea, pues a lo mejor necesitamos poner un proyector, arreglar, estamos remodelando el edificio, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya se han hecho bastantes avances. ¿Cómo pero vamos falta, con lo del clima? Ahí van los climas todavía, ahí van, en eso estamos, es lo más caro. Pero qué bueno, digo, son el único, segundo partido que aquí en Coatzacoalcos que tienen. Pues ya tienen su edificio. Claro, sí. Y no nos lo regalaron. Propio, no se lo regalaron. No nos lo regalaron, lo compramos nosotros. Y pues bueno, ya no están rentando, que es lo más importante. Sí, ya nos estamos ahorrando ahí un dinerito y con ese dinero ya podemos empezar a remodelarlo, ¿no? Falta hacer el cancel, falta poner los climas, arreglar los baños y todo, pero bueno, todavía hay mucho por hacer, pero hay tiempo. Pero con las cuotas de los regidores actuales yo creo que va a alcanzar. Va a alcanzar. Lo malo es que son dos nada más y entonces pues no va a ser mucho. Pero bueno, que aporten un poco más. Yo tengo entendido que por ahí están comprometidos con los climas. Ah, pues ojalá que sí. Ojalá te escuchen por aquí. Ojalá que te escuchen y digan que sí. Yo por ahí escuché. Sí. Ojalá que sí. Que hasta donde Renato Tronco le entró y dijo que los miembros del PAN se merecían unas instalaciones de calidad. Y fue y los comprometió. Bueno, no sé si los comprometió o se comprometieron, pero pues ahí los nombró. Ah, bueno, entonces ya cuando gane, entonces ya nos va a dar sus climas. No, o sea, él junto con los regidores. Ah, junto con los regidores, ok. Sí, por ahí yo escuché un comentario. Digo, bueno, si era sorpresa, sí. A ver si no. Si era sorpresa, ya lo quemó ahorita. Estaba mucha gente ahí, no nada más estaba yo. Y no dijeron que no se dijera. O sea, que sí se dice, ¿no? Pues sí, no creo que. Público. Era público. Ah, bueno, fue evento pues público, además, ¿no? Entonces no hay problema. Oye, pero además ya les estás dando la buena nueva, digo, para que el tesorero empiece a ver. Mañana les hablo por teléfono a todos. Mañana voy a empezar a hablarles a todos. Lo escucharon. Ok, qué bueno.
¿Y por qué tú no estabas? Oye, Aldo, yo no estaba ahí. Pero qué bueno, ¿no? Que se diga en qué se gasta el dinero, sí. Porque a veces, digo, pueden estar pensando que hay mucho dinero. ¿No? Sí. Algo, pero no. Y es difícil gastarse el dinero en el comité porque somos un comité y no es que yo tengo la chequera abierta y tengo una tarjeta de débito y voy y me gasto el dinero, ¿no? Sí, claro. Todos los costos de los gastos y compras se hacen a través del comité, los gastos fuertes los aprueba el comité, entonces es muy complicado, ¿no? Perfecto. Bueno. Pues seguimos con los saludos. Y si tenemos mucha auditoría. Gracias por seguir participando con nosotros. Sí, me hicieron caso. Valeria Guzmán, saludos al panel. Tiffany Mijangos, Mati Fer, licenciado Aldo, exhíbalos a ver si les da vergüenza. ¿De qué hablan? De los que de no los pagan. Regidores que no pagaron, los regidores que no pagaron, yo nombres. Creo. Eduardo Santos, Beto Ruiz, saludos al panel. Excelente programa. Rosy Estrada, Elisa Valdés, deberían tener un buen edificio y en buenas condiciones su gober hispanista. Bueno, pero. Pero el gobierno no nos regala. ¿No suelta dinero para acá? No, pues no suelta dinero para acá. No, no le corresponde. Nada. Pero además no es panista, ¿no? O sí, ya se no, sí es militante. Tiene más años que yo de militante, Miguel Ángel. Ah, okay. Tiene como 15 años pero de militante. Pero porque se había ido a otro partido, ¿no? Estaba ahí. Pero ya tiene muchísimos años en el PAN. Ah, ok, bueno. Entonces, mínimo 15. Yo tengo que 14, imagínense. Ah, bueno, ya. Ah, yo te sigo, yo pasa? Tengo 13. ¿Eh? Oye, otros ¿sí? saludos. Luz María Pérez Negrón, ahorita te van a hacer caso, licenciada. Pero no sé de qué me vayan a hacer caso, no sé si no, a mí o a ella. No, a mí. Pero bueno, que nos hagan caso, es lo sí, importante. Guillermo González, Álvaro Guzmán, Matías Pacheco, Memo Cruz, saludos al panel, María Méndez, Estela Walson, Erika Valencia, Julio Bro, está bien, deben pagar, ya que comen queso fresco, dicen. Gloria Santos, un saludo, hermana. Gloria Ay, Santos. Un saludo a la señora Gloria. Gloria Santos, también siempre candidata, la ve, candidata también nuestra, panista. Sí, fue nuestra candidata panista. Sí. Buena candidata. ¿Y qué opinas de las mujeres dentro de la política, Aldo? Lo que le comentaba hace rato, que hacen falta mujeres en el PAN, y en toda la política finalmente, ¿no? Ahí vemos una escasez de mujeres, muchas veces no quieren participar, y las pocas que participan, muchas veces los hombres las hacen a un lado, ¿no? Las tratan de menospreciar, discriminar, entonces sí, se les complica a veces, ¿no? ¿A poco ¿no? hay de esos en el PAN? No, casi no, casi no. Ah, sin duda. Hablamos casi no, de casi la política no. en general. Sí, en general, ¿no? ¿Y en el partido? En el partido también hacen falta muchas mujeres, sí. Hacen ¿Tú falta. Crees en las mujeres? ¿Por qué te gustan? Porque cuando he trabajado con mujeres en el partido son más trabajadoras que los hombres. Ya me he dado cuenta de eso siempre. Y afortunadamente nuestros estatutos nos dicen que en las planillas y en todo eso tenemos que ir mitad y mitad. Por ejemplo, en la presidencia, en la mitad del comité tienen que ser hombres y la otra mitad tienen que ser mujeres. Y nos damos cuenta que las mujeres son las que más organizadas, que tienen más ganas de trabajar, a pesar de que muchas veces tienen más compromisos que los hombres, porque muchas veces también trabajan igual que el marido, pero y tienen hijos y tienen que ir a su casa y tienen que hacer otras cosas, pero aún así participan más. Tienen más credibilidad, yo creo. Son más apasionadas. Son más apasionadas, sí. Y más también. Responsables. Y más responsables, sí. No, pues qué buenos. Ahí tenemos. Yo un sí ejemplo. Invito que. Ahí tenemos las candidata, más que puedan. A la candidata local. Sí, la maestra. La Nora. Maestra Nora va haciendo sus recorridos y va comprando las cosas para su comida. Mi respeto, ¿eh? No lo dudo, realmente no lo dudo. Es una candidata de trabajo, digo, es muy conocida, como tú lo dices. Es una persona que, digo, tiene ya cuántos días de campaña. Realmente muy poquito, intensa. ¿No? Como 5 o 6. Hoy es martes, una semana. Una semana ya de campaña, ya la. Y camina aproximadamente por recorrido 2 kilómetros. ¿Pero por qué hace ejercicio, tres no? Kilómetros le gusta andar en bicicleta. Sí, ya sí, quisiéramos sí. nosotros andar en bicicleta, andar pero andamos ahorita como ellas y realmente, híjole, son unas caminatas, ya estamos cambiando hasta de color. De que sí, ya sí, es lo que me comentaba, que ya ahí, se está bronceando. Ahí andan todos los de imagen y política detrás de los candidatos. Sí, con todos los candidatos. ¿Eh? El sábado subieron imágenes de aquí, del portal, con todos los candidatos. Ah, así bueno. es. Y bueno, pues realmente, qué bueno que en el PAN le den esa oportunidad a las mujeres. Pero a veces son las mismas mujeres las que ponen piedras en el camino al... A veces sí, también, sí. La mujer ve como a su peor enemigo a otra mujer, ¿no? ¿Por qué? Le quiere quitar el... ¿Cómo ves? La ve como que le quiere quitar el espacio, ¿no? Entonces, si puedo, a lo mejor, fregármela, pues, ni modo, ¿no? Lo hago, ¿no? ¿Has visto tú algún caso de esos? ¿O qué no, en el PAN no. En el PAN no he visto ninguno nunca. No, casi no. Casi no. Casi no he visto casos de esos. Casi no he visto casos de esos. En otros partidos a lo mejor sí, pero en el PAN no. Oye, pero si lo vieras, ¿qué le dirías a esa otra mujer? No, finalmente hay que tener respeto, ¿no? Por las, antes que nada, no por ser mujer, sino finalmente por ser una oye, persona, sí, ¿no? Oye, pero sí, dale consejo. Oye, ¿sabes qué? Mira, únete, necesitamos ustedes. O sea, hay que ser claro, equipo, unificarse, ¿no? Claro, si se unieran todas las mujeres, yo creo que sería otra historia muy diferente la política, ¿no? Si estuviéramos gobernados por puras mujeres, a lo mejor sería más...
más. Ay, habría mucho viviríamos en un viviríamos en un mejor país, yo creo, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿a ti te late entonces la candidatura de Margarita? No, no. Al inicio sí. Al inicio sí la estuve apoyando, hicimos inclusive una rueda de prensa y todo para apoyarla. Desafortunadamente, bueno, a la semana de que hicimos esa rueda de prensa, renunció y se fue, pero bueno, yo soy panista, antes que ser de Margarita, soy panista y decidí quedarme del partido, ¿no? Y apoyar a Ricardo Anaya. Pero si hubiera alguna mujer, ¿sí te gustaría apoyarla? Bueno, también hay de mujeres a mujeres, o sea, no es que porque sea mujer la vamos a apoyar, digo, ¿no? Como pero candidata. Una persona, una mujer preparada, exitosa y que realmente pueda cumplir y que nos garantice un cambio, pues a lo mejor sí con ella sí podríamos participar, ¿no? Siempre que no sea dentro del partido. Claro, panista, ¿no? Sí, panista. ¿Hay alguna mujer dentro del PAN ahorita, en estos momentos, que pueda alzar la mano para una próxima candidatura? Pues a lo mejor a la que veo más así es a Marta, por ejemplo, que está ahorita como, que ya fue nuestra regidora y está ahorita como suplente de la maestra Nora. Oye, pero ya mejor, como que ya chole, digo, los mismos, cuando hay mujeres exitosas, Rosa, bueno, está Rosalina, Rosalina Tolentino, está Rosy Guzmán, de trabajo. Está aquí nuestra compañera, está la regidora pero Blanca, bueno. Están, sí, hay muchas mujeres panistas, digo, de mucho trabajo, o sea, y que han estado muchos años en el partido, ¿no? De ellas, y no voy a meter cizaña, pero yo creo que aquellas que ya se les dieron la oportunidad y que son regidoras o fueron regidoras, bueno, pues esa parte ya que ahora den otro giro y que den espacio y que se unan a tratar de conciliar con las demás para que esto pueda hacerse realmente un partido fuerte, un partido de mujeres, como tú bien lo dices. Sí. Y ese, bueno, son como dos o tres hombres que yo conozco del PAN que apoyan mucho a las mujeres y eso realmente pues me agrada porque no todos los hombres son así, sino, sí, ¿no? Más que si son del PAN, yo para muchos, hay muchos, ay, ¿yo por qué voy a apoyar a una mujer? No, pero ahorita yo he visto mucha participación por parte de, bueno, ahorita que he estado un poquito más involucrada en esas cuestiones, he visto mucha participación femenina. Pero es por la coalición, porque yo realmente veía... No, del mismo partido, por ejemplo, está también, bueno, no sé si la conozcas, Abril Gallardo, no. Que trabaja directamente con Abreu. He visto que también está con Moisés sí, Nava, sí. Entonces... Rosy, ese día de la rueda de prensa también vi mucha mujer. Lorena también. Sí, he visto más mujeres ahorita que están como que entrándole, como que más. Se están sumando cada vez más. Ah, pues sí. Qué bueno. Y están participando más. Y que se abra la oportunidad. Digo, que no solamente tú pienses eso, tengas ese pensamiento de que se apoye la mujer dentro del PAN, sino que se puede abrir la oportunidad de todos. Oye, los grupos políticos en el PAN, ¿qué pasa? A veces los grupos quieren tener el control del PAN y yo creo que eso los ha dividido un poco. Digo, conozco varios que se han ido del PAN en Veracruz y no, han hablado muy mal de quien está en esos momentos en el poder, ¿no? Finalmente, los grupos creo que existen en todos los partidos políticos. Todos hay siempre grupos diferentes y todos tribus quieren... y demás, pero bueno, en el caso del PAN, ¿qué y pasa? Pues finalmente... Pues es lo mismo que pasa en todos los partidos, ¿no? Hay diferentes líneas, cada quien se suma a una línea y pues todos quieren tener su rebanadita del pastel también, ¿no? Todos participan, pero afortunadamente en el PAN creo que la mayoría de las veces llegamos a buenos acuerdos, ¿no? Logramos a buenas negociaciones, por ejemplo, lo que platicábamos la otra vez, las candidaturas y cosas de ese tipo. A veces no se puede dejar contentos a todos, pero se trata de que pues la mayoría estén bien, ¿no? Y queden satisfechos, ¿no? ¿Hay amigos en la política, Aldo? Sí, hay amigos. Sí. Cuesta trabajo, pero sí hay amigos. ¿Por qué dices que cuesta trabajo? Pues porque luego muchas veces hay otros intereses en la política que a veces uno piensa que son tus amigos, pero pues nada más por estar, por lograr un objetivo son tus amigos nada más, ¿no? Y ya una vez que llegan a ese objetivo, pues hacen nuevos amigos y a ti te hacen un poquito a un lado, ¿no? Digo, no que me lo hayan hecho a mí, pero lo he visto a otras personas y he visto que sí pasa muchas veces, ¿no? ¿Y qué dices? Pues cada quien es libre de decidir lo que quiera y comportarse como quiera, ¿no? Al final, pues sí, al final ¿qué puede hacer uno de eso, uno, no? Uno cosecha lo que siempre. Sí, ¿no? Cada quien decide y actúa como quiere, ¿no? Bueno, pues ojalá cambie, ¿no? Oye, fíjate que vivan el cambio. Que vivan el cambio, sí. Oye, Sergio Cortés fue una gente que impulsó la candidatura de Miguel Ángel Yunes Linares. Ha sido un crítico pues muy férreo, él es del PRD, ahora ya no sé por dónde anda, pero criticaba mucho eso y decía que Miguel Ángel se agandalló mucho el PAN, inclusive provocó la ruptura del partido en Veracruz. ¿Qué dices de eso tú, Aldo? Pues no creo que haya una ruptura en el partido en Veracruz. Finalmente, yo veo un comité bastante unido,
con el presidente Pepe Mancha, y todo el comité está, el comité estatal que está, está formado por gente representativa de todos los equipos. No es que haya un equipo que está, que sea más fuerte que otro. Todos los equipos al interno del PAN están representados en esa, en ese comité, igualmente dentro del Consejo Estatal y dentro de la Comisión Permanente. Como decía, los acuerdos en el PAN se tratan de respetar todo, todo el tiempo, ¿no? Sí, y realmente el pastel en rebanadas se ha partido igual. Pues yo creo que sí, en parte sí, en parte sí. A lo mejor en esta zona, en algunas zonas más que en otros lugares, porque hay que acordarse que también el PRD está dentro de la jugada, ¿no? Movimiento Ciudadano pero ahorita en este nuevo, ¿no? Sergio Cortés del PRD decía que la rebanada del PRD pues ha sido únicamente para Rogelio Franco y no realmente para todos los PRDistas. Que es como una embarrada del pastel, eso quiso decir. Sí. Pues sí, a lo mejor. A lo mejor pero quería, bueno, él también, no le tocó lo que quería y pues por eso también se enoja muchas veces la gente, ¿no? Sí, ¿sí? Pero bueno. Bueno, pues es que hay yo cada, también... Hay cada opinión, no sé. Sí. Yo creo que a veces también se da en proporción de lo que representa cada partido, ¿no? Y hay que checar también cómo está, cuál es la fuerza de cada partido. De cada uno, claro. Porque yo me acuerdo que cuando Marinés Núñez se fue como diputada local para la candidatura, ella fue por el PRD, uh-huh, y pues creo que no le fue tan bien en votación. De hecho, la última elección de 2017 también fue una elección baja, números bastante para baja, el partido. Sí. ¿Cuál es la expectativa del año pasado a este año en elecciones? Yo creo que este año sí vamos a aumentar la votación. La verdad, siendo honestos, no creo que logremos arrasar como se puede arrasar en otras partes del estado, pero sí creo que vamos a elevar bastante la votación comparada sobre todo con la del año pasado, ¿no? Comparada con la del 2016, al 2017 aumentó un poco, y del 2017 al 2018 yo creo que va a aumentar bastante más. Creo que hay un trabajo que se está haciendo bien de parte del gobierno, los funcionarios están trabajando bien, los que están aquí, y la gente lo va a reconocer, ¿no? Ok. No te veo muy convencida. Es que sabes que, mira, yo creo que la semana pasada tuvimos un invitado aquí especial, un saludo para el señor, para el doctor Ramos Alor, y él hacía un comentario respecto, pues él es doctor, ¿no? Claro. Entonces él hacía comentarios respecto del sector salud. Entonces se refería insistentemente en cómo se están llevando las cuestiones en el comunitario y sí, en jurisdicción. En materia de salud, ¿no? De matarlo, claro. Propiamente porque quienes están ahí pues son parte del gobierno estatal. Entonces, a raíz de esas quejas, pues yo creo que también se han salido varias dudas, ¿no? Que cómo se han criticado también, cómo vienen los proyectos de Miguel Ángel Yunes, cómo es que los va a subsanar, cómo es que los va a sacar adelante, cómo es que piensa crear cosas mientras que otras están rezagadas. Pero yo creo que es como tú decías, ¿no? No todo se puede hacer. Y también nos los dijo una persona que aquí estando en el panel de Morena, que en el caso de López Obrador, si llegase a ganar, pues él le iba a dejar las bases, ¿no? Entonces también yo creo que sí, después de tantos años de robo que sufrió el estado, pues viene Miguel Ángel Yunes, empieza a hacer, si no el 100% del trabajo, bueno, que hay que ir aumentando, hay que ir avanzando poco a poco, ¿no? Asentar las bases, ¿no? Sí, claro. Así es. Pero bueno, reconocer que se sientan las bases, porque a veces como que echan mucho las campanas. El Superman, dice, ajá de que, ay, bueno. Digo, hay que ser, sí, realistas, hay que ser, ¿no? Sinceros. Hay cosas este que, por caso, ejemplo, muchas veces no nos damos cuenta y no lo sabemos, ¿no? Pero los datos que nos dan es que, por ejemplo, antes había un abasto de medicinas en los hospitales del 20%, y ahorita con Miguel Ángel están al 80%, pero eso, pues, la verdad, no se ve. O sea, la gente va al hospital, le dan su medicina y se va, y no se da cuenta. Pero ¿no? El doctor decía que el abasto real es como no del es. 5 o 10%, no hay abasto. Bueno, pero él estuvo hace cuánto también ahí en el hospital y poco no, a poco, bueno, se ha ido si mejorando. Vamos mañana, ¿no? Yo estoy segura que el abasto no es así. Bueno, no, los datos que nos no dicen son esos, ¿no? Finalmente, pero... Miguel Ángel viene y nos dice eso, pues yo creo que habría que creerle, o a lo mejor había que investigar habría bien, que ¿no? Habría que hacer un estudio. Un estudio a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Yo con una encuesta de los beneficiarios del Seguro Popular, porque también el Seguro Popular tiene otros modos. Por ejemplo, en la farmacia yo tengo entendido por boca de un funcionario del Seguro Popular que si el Seguro Popular no tiene esa medicina, tú puedes ir a comprarla, vas con tu ticket y te reembolsan el dinero. Entonces, y depende también depende la cobertura también del seguro. Sí, porque seguro. Hay que recordar que el Seguro Popular no cubre todo. No cubre todo, sí, no cubre todas las enfermedades. Y que además es un buen programa. Así la verdad es. Porque hay algunas personas de escasos recursos que sí tienen acceso y que pues sí logran, quizá no de todos los medicamentos que se tengan,
pero sí, es, lo básico, es un inicio. La mayoría, ¿no? Sí, claro. Atender. De hecho, el Seguro Popular también fue creado por parte de un gobierno panista. Sí. Ojalá se amplíe, ¿no? Porque esto... Sí, poco a poco, y que se den oportunidades. Poco a poco se van ampliando las enfermedades, ¿no? Que van en el, sí, en el hospital. Van. Que se están metiendo ahí, lo, ¿no? Que, sí. lo más sano sería que estuviéramos todos bien, ¿no? Y que no... Pero bueno. Por aquí también tenemos a Lucifer, dice, las mujeres somos súper, súper. Martín Juvenal Patiño, nos está viendo, regidor, un saludo. Eulalio Martínez, saludos al panel. Tania Mendoza, excelente invitado. Julio Bro, no, Marta no hizo nada por los muertos. Hay mujeres preparadas y con más tiempo en el partido que se merece en ese sitio. Bueno, yo tengo entendido que Martita tiene muchos años en el PAN desde, sí, desde pues que, desde que prácticamente era, desde que tenía 18 años, yo sí, creo que está ahí en el partido. Desde, ¿sí? Antes estaba en sí, la juventud. Sí. Ah, bueno, no, yo creo que no se cuestiona, digo, su militancia, pero yo lo que digo es que se abran las oportunidades para otra, porque bien pudo haber sido otra la suplente de la profesora Nora, por ejemplo, digo. Pues se me ocurre, pues, que se abra la oportunidad a otra. Pero bueno, ya queda de las mujeres. Yo estoy ahí defendiendo a las mujeres. También es decisión a veces de que quieran participar. Porque a lo mejor yo puedo pensar que Alejandra es muy buena candidata, pero si ella no quiere participar, pues también no la puedo obligar, ¿no? Ándale, anímate. Digo, como ejemplo, ya. No es que no... Ahora, pero... que llegues a la presidenta. Salvador Arias, un saludo. Santos Ordaz, saludos al panel. Eduardo Martínez, Berta Maldonado, Fátima Salvador, saludos. Licenciada Azucena, Esmeralda Zubiaur, Xochitl Martínez, saludos al licenciado Aldo. Un hombre con principios y muy trabajador. Alejandro Villar, Alex Arana y Melanie Rosado. ¿Te conoce? Se ve que sí me conoce. Sí, bueno, conoce. Por acá Esperan Valdés, que dónde vive el señor Aldo, porque aquí en Cuats, en el hospital, nos mandan a comprar los medicamentos. Betty Carrillo, Mario Finder. Mario Finder dice, en esta administración tenemos el 96% de la base de medicamentos y el Seguro Popular se lo reembolsamos. Sí, yo tengo entendido, sí, que se reembolsa. Ah, bueno, pues qué bueno. Y es el, ¿no?, hijo del doctor, pero, Finder, o sea que debe, pero, saber. Pero no todo mundo sabe. De hecho, en el área del hospital hay dos consultorios de asesores, de gestores del Seguro Popular, y la gente no se acerca a ellos. Entonces hay que acercarse un poquito más también, preguntar, para saber, investigar, claro, cómo, y de informar, que, a la, ajá, gente, de informar a la gente. Así, a lo mejor también, eso también falta, ¿no? Informar bien a la gente sobre lo que hay. Es falta de información por parte de la gente del Seguro Popular, sí, realmente. Pero sí, yo sé que cuando no, y ojalá, porque a veces mucha paga. Gente no tiene dinero y dice, bueno, ¿cómo le hago? Pero si hubiera esa información, ¿no? Pues si lo supieran realmente. Pues lo consigo prestado, voy, que me lo paguen. Y lo regreso, bolso, claro. ¿No? Pero bueno, es otra tarea que les corresponde, sí, a ellos. Sí, sí. Ojalá, pues, y la hagan. Pues sí. Ojalá que sí. Oye, Aldo, pues ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo ves a tu candidato? Ya antes que se me olvide, tu candidato a la presidencia... Ricardo Anaya. También lo veo muy bien, la verdad, no la tiene muy fácil, siendo honestos, pero considero que ha ido creciendo, hace un buen papel en los debates, cada vez demuestra siempre que es una persona muy preparada, muy inteligente, muy capaz de negociar, de lograr acuerdos, pero yo considero que la gente, y estoy seguro que la gente sí va, al final va a razonar bien el voto y va a votar por nuestro candidato Anaya. Pues ha pasado en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Si tú ves las encuestas, siempre López Obrador está encabezando, sí, y al final, bueno, gana primero un gobierno panista y después le gana un gobierno priista. Y pues bueno, vamos, todo puede pasar. Ojalá que ahorita se vuelva a repetir la historia, ¿no? Todo, sí, puede pasar. Sí. Bueno, lo importante es que la gente salga a votar, porque no podemos llamar legítimo a un gobierno con una baja votación. Sí, con una baja, ¿no?, votación. Y realmente hemos llegado a votación del 48, 47%, sí. 45%, eso es muy bajo, ¿no? Sí. Digo, yo no los llamo legítimos mientras no suban arriba del 90%. Pues sí. Pero bueno, ojalá que ocurra, ¿no? Por aquí los últimos saludos, Eulalia Martínez Pino, Mario Finder. En noviembre se abre el nuevo hospital de especialidades de la mujer en, uh-huh, el área por la Plaza Sendero. Rosy Tenarios, Julio Bro, bien por Anaya, es un excelente trapecista. 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 Porque le gusta subir por... Pati Valdés, ay sí, qué bueno, sí. Bueno, Aldo, gracias por haber estado con nosotros. No será la última vez, digo. Espero que no sea la última. Disponible. ¿Sí? Disponible. Póngala aquí disponible. Pongan mi teléfono abajo si quieres. Digo, ya, y tan rápido. De una vez. Promocionando. Para salir, ya, sí, quieres, claro, salir. Sí, ya es hora. Te vamos a rifar. Ya es hora también. Oye, pues gracias, Aldo. No, gracias a ustedes por invitarme y espero que, como les digo, no sea la última vez y estoy a sus órdenes. No, aquí vas a estar próximamente, vas a ver. Ale, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. No se olviden de compartirnos en nuestras redes sociales
a través de Instagram, de Facebook, también en nuestra fanpage de Twitter, de YouTube. Compartan esa entrevista y todas las entrevistas, ojalá tengan oportunidad de verlos, conocerlos. Gracias. Muy amable a nuestro director de producción y aquí a la gente de nuestro staff que siempre nos están viendo. También pasándonos aquí los recados. Ojalá, Arana, un beso. Gracias, muy buenas noches.